oportunidad única. Los jugadores que estamos aquí sabemos lo complicado que es la segunda vez, los campos que te tocan a veces son complicados, el césped está muy mal, las infraestructuras no son las que hay en segunda A, por ejemplo, que serán ya campos pues, mucho mejores, con mejor césped, con más afición. Te da un cambio a la vida significativo y bueno, vamos a pelear por ello porque no se nos puede escapar. Estamos ya, lo tenemos en la mano, así que hay que ir a por ello. Sí, el otro día fue un partido lo que ellos tuvieron bastante la posesión de balón. Nosotros los laterales estábamos un poco más atrás porque al no tener la posesión no puede subir tanto. Estudiamos bien el partido, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y no nos sorprendieron, la verdad. Teníamos claro lo que iba a pasar en el encuentro y gracias a Dios tenemos un resultado más favorable que ellos y vamos a intentar jugar con eso. Y la verdad que sería muy bonito para todo el mundo, para la ciudad, para los jugadores, para la afición, para la directiva, para todo. Todos creceríamos en un nivel significativo. Invito a la gente que tenga mucho positivismo para este partido, este round final, y si no hay entradas, pues que lo vayan a ver por fuera y que animen allí fuera. Era peculiar, tenemos que salir igual que aquí. El otro día mordimos todos, corrimos todos más que nunca, así que así es como hay que salir. No he parado a pensar ni si no pasáramos, ¿sabes? Si no ascendiéramos, o sea, no lo contemplo esa opción. Creo que toda la plantilla está igual que yo, todo el mundo está pensando nada más que en ascender y 11 tíos que piensen en eso, con un resultado que ya llevamos un poco encarrilado la eliminatoria, aunque no va a ser fácil, pues si 11 tíos piensan igual, ellos lo van a tener complicado. El año pasado es la primera vez que lloraba por el fútbol allí en el mini estadio y espero que este año, pues, que en vez de llorar de pena, que llore de alegría con un ascenso, así que vamos a luchar por eso.